yendo hacia la casa de los niños a llevarles su merienda, medio de la llovizna. Está lloviznando, pero bueno, acá estamos presentes. Bendiciones, saluditos. Bueno, ya hemos servido la merienda a los niños, a la familia. Bueno, como habrán visto, no sé si investigan un poco. Todavía no. Bueno, se largó fuerte la llovizna, a ver si se ve por ahí barro. Sí, bueno, ya hemos dado la merienda a los niños, a la familia. Bueno, la gente grande no sale de su carpita, están ahí adentro, pero se largó fuerte justo cuando estábamos ahí la llovizna y los hicimos que entraran debajo de su carpita. Y bueno, nosotras nos tocó estar en mojarnos. Y bueno, esto es así, ¿no? Es la obra del Señor y bueno, estamos felices, contentas de poder haber realizado esto. Te damos gracias en esta hora, te agradecemos por este momento, gracias Padre por esta oportunidad que tenemos de poder venir y traer la merienda a los niños. Te pedimos que tú los guíes, que los guardes en todo tiempo, en todo momento y lugar, Señor, que te estén proveyendo cada necesidad de ellos, Señor. Si uno está enfermo, también te pedimos por ese mensaje. Bueno, mis hermanos, acá llegamos a la iglesia. Esta iglesia de Pastor Flores, un tinglado. Estamos llegando a esta hora. Esta es la parte de adentro. Están los banquitos. Falta un poco para terminar. Así están. Pizarrón. Son las 3 de la tarde, acá llegamos para empezar nuevamente acá en este barrio, a 7 kilómetros aproximadamente de nuestra localidad del Potrillo. Hoy en esta tarde doy gracias a Dios que hermano Rufino está presente aquí en nuestro barrio y ahora está contento. Él está sacando fotos y también a mi pienso mejor tiene que mandar. Saludo a hermanos Ruth, a donde están ellos, que Dios se bendiga. Amén. Que Dios se bendiga a Ruth y con hermano Rufino, con su esposa, que está con nosotros. Gracias.